Hermano de Dina Boluarte, buscaba salvar de censura a entonces ministro Carlos Gallardo. El medio de comunicación Epicentro TV reveló hace poco la existencia de un audio donde se escucha al hermano de Dina Boluarte, Nicanor, hablando con la profesora y exasesora de la actual jefa de Estado, Marixa Sánchez, en donde le comenta que tenía reuniones con algunos congresistas. En la pieza registrada 4 meses después de la toma de mando del 2021, el familiar buscaba evitar que censuren al exministro de Educación de la Gestión Castillo, Carlos Gallardo. El periodístico Epicentro ha difundido un audio que data del 26 de noviembre del 2021, cuando Pedro Castillo tenía 4 meses en Palacio de Gobierno y el Congreso se preparaba para censurar al entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo. En ese entonces hubo una conversación entre Nicanor Boluarte, ¿no? Habían varias personas, de hecho alguna de ellas le ha admitido a este equipo periodístico que efectivamente esa reunión existió. Y él habla con Maritza Sánchez. Maritza Sánchez era la asistente de Dina Boluarte, una persona que estuvo acompañándola de arriba abajo durante la campaña electoral cuando Dina Boluarte postulaba al cargo de vicepresidenta en la lista de Pedro Castillo y luego se pasa a convertir, por supuesto, cuando gana las elecciones, en ministra además de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos el audio, lo tenemos aquí para compartir porque luego les voy a presentar las revelaciones, ¿no? La adenda que hemos conseguido nosotros, el extra, el plus, que muestra del poder que tiene Nicanor Boluarte en este gobierno y que podría estar vinculado al hecho de que luego de haberse reunido con un alcalde el día de su cumpleaños, a los 9 días, a este señor, el Estado, tiene tanta suerte, le da casi 20 millones de soles cuando el señor gobierna un distrito de 1.200 personas. Rarísimo. Eso es algo que está investigando la Fiscalía, de hecho. Pero antes escuchemos este audio porque muestra el poder que tendría desde ese entonces el hermano de Boluarte, al punto que le dice a Maritza Sánchez, que trabajaba justamente en un área del Ministerio de Educación, contigo no va a pasar nada y además no creo que lo censuren, porque yo voy a hablar con mis amiguitos, ¿no?, de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso. Vamos con el audio. Así que, Maritza, lo que te ha dicho Víctor, tú evalúa. ¿Dina está enterado de lo que te ha dicho Víctor? No. Ya. ¿Y el resto prueba? No, porque a mí se me da pena, pues, o sea, que me diga que lo sacan al ministro, pero tú te quedas y digo, no, porque yo me voy a ir con el ministro, porque el ministro me trajo y yo me voy con él. Pero espero que no. Mira, hay que seguir trabajando con las bancadas para defender al ministro. Lo que alguna bancada se escucha, pero depende cómo se presente el ministro. También. Pues, porque cuando hemos estado conversando con la bancada, me dicen, depende cómo se presente el ministro. ¿Qué es lo que nos dice el ministro? Nosotros somos locos para él. ¿Se dan cuenta? Hablando así, el hermano de la entonces vicepresidenta y hoy jefa de Estado, eso es tener poder. Eso es tener poder. De ahí a que lo ejecute, no sabemos. De pronto le gusta llenarse la boca, ¿no?, haciéndose que puede acceder a diferentes esferas, ¿no?, de gente que maneja el país. Es otra cosa. Esto compromete en gran manera a Boluarte y a su familiar. ¿Crees que pueda meterse en graves problemas tras esta revelación? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!